Buenos días a todos y a todos. Bienvenidos a este espacio cultural. Ante todo, disculpar a la compañera Josefa de Cultura, que por motivos de agenda no está aquí. Hoy presentamos aquí una muestra del artista, aquí a mi derecha, Silvano Acosta Jordán, dentro de la programación que desde la Concejalía de Cultura está preparada para este año 2014. Esta muestra que aquí presentamos, una muestra de óleo. En ella el artista recrea de manera, yo creo que bastante exacta, una visión de cómo el tiempo todo lo deforma y lo transforma. Seguramente, además el tema en lo que yo he estado ya antes de llegar, que he visto alguno, el tema religioso, pues está bastante patente. Y decirles pues que esta muestra va a estar aquí expuesta al público hasta el día 18 de abril en horario de 16 a 21 horas. Ahora pues paso la palabra precisamente al artista, que seguramente es el que le puede dar más detalle y explicar ampliamente su propia obra. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, quería agradecer al Ayuntamiento de Guía de Isora la oportunidad de exponer esta obra aquí y felicitarles precisamente por su gran actividad cultural en defensa de los valores patrimoniales y precisamente también por su Pascua Florida, que este año espero sea también tan bien acogida como en otros años. Simplemente quería explicar un poco la obra. Es un trabajo sobre el paso del tiempo, una reflexión sobre cómo el tiempo va arruinando, va poco a poco destruyendo la obra de arte. Por mi formación, yo soy conservador restaurador y me relaciono muy directamente con la obra de arte y su deterioro. Y como artista me interesa también esa estética del deterioro para luego pasarla, trasladarla a la obra de arte. Como muy bien ha explicado la señora concejala, esa es la esencia de este trabajo que finalmente espero que sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. Solamente quería decir que Silvano es el artista invitado este año para la Pascua Florida, donde va a tener una instalación. Era solamente eso. Gracias.